Y hoy 12 de abril a las 2 de la tarde en 7601 nos juntamos toda la comunidad educativa, la EP23, la Escuela 81 Secundaria, Plan Fines Adulto y Terminalidad de Educación Primaria también de adultos. Toda la comunidad educativa que funciona ahí en 7601 hacemos un festival de 14 a 18. De 14 a 20, perdón. Cuando sucedió el incendio hubo como unos trabajos rápidos, pero después se ha quedado, no ha avanzado más la obra. No, no hubo ni trabajos rápidos. Lo único que hicieron fue anular toda la parte que se había prendido fuego, que era el 80% de la escuela. Quedaron todas las aulas inhabilitadas. Y en el fondo, donde funciona el comedor y un salón de arte, improvisaron subdividiendo cuatro aulas, que es donde está cursando una parte de los alumnos. La otra parte la mandaron a Sagrado Corazón, a 609 y 13. ¿Siguen con los traslados, con los micros que pasan a buscar a los chicos? Sí. Digamos, ¿siguen con el mismo sistema? Ojo, los traslados son para los chicos de primaria, los chicos de secundaria tienen que llegar como pueden. Sí, o sea que tampoco es tan fácil para nadie. No, son 15 cuadras desde la EP, desde la escuela son 15 cuadras, nos queda cerca. En cuanto a charlas, reuniones o promesas, ¿qué ha pasado desde el incendio hasta hoy? Bueno, mucha charla, mucho diálogo, pero obra ninguna. De hecho, no está ni siquiera licitada la obra, o sea que el inicio lo pensamos directamente para no sabemos cuándo. ¿Qué es lo que necesita la escuela? Es una, obviamente, una obra integral, es recuperación de algunas aulas. ¿Qué es lo que necesita? El festival se llama Por el Derecho a la Educación. Lo que necesitamos es que dejen de vulnerar el derecho a la educación de más de 700 chicos que concurren ahí y que se ponga el Estado a hacerse cargo de lo que le corresponde, o sea, realizar las obras y que los chicos puedan tener un lugar digno donde ir a estudiar y nosotros los docentes un lugar digno donde ir a trabajar. ¿No les han dicho nada de cuándo pueden empezar o de cuándo van a ir a fondo porque esto finalmente se haga? Mirá, siempre te hablan de que pasa de infraestructura a emergencia, de emergencia a no sé dónde. Se presentaron muchas notas, se presentó también, hubo muchas reuniones, pero en realidad no suena todo a verso. La realidad es que ni siquiera está licitada la obra, eso sí lo sabemos. Ni siquiera están los pliegos para licitar la obra. Bueno, ¿quiénes se han puesto al frente del reclamo? Ustedes docentes, también imagino que los padres. La comunidad educativa, acá no hay personalismo. Están los estudiantes, están los padres de los estudiantes, los docentes y la gente del barrio, porque la gente del barrio tiene una identificación muy especial con la escuela. Entonces siente que también los toca a ellos, por más que sus hijos ya no concurran a la escuela o no hayan concurrido nunca. La escuela es una matriz de identificación para el barrio.